¿Ahí lo estás viendo? Ahí sí. Perfecto. Bien, genial. Porque, como te digo, por ahí se traba el internet y no se ve, por eso les preguntaba. Bien, fíjense una cosa. Lo que vamos a ver ahora, vamos a seguir avanzando en esto que empezamos ayer un poco de las poblaciones, hablar. Vamos a hablar primero del nicho ecológico. Desde ya hay que tener en cuenta que no es lo mismo el nicho que el hábitat. Por ahí uno, incluso durante mucho tiempo, se pensó que era lo mismo, que decir nicho y decir hábitat era exactamente lo mismo. La realidad es que no es así, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos hacer una gran diferenciación entre nicho y hábitat y podemos ver que el hábitat solo hace referencia al lugar físico, a un territorio, a un lugar. De hecho, un mismo hábitat puede proveer distintos nichos a distintas poblaciones. Entonces, por ejemplo, ahí les puse el ejemplo de las garzas, su hábitat es el pantano. Es decir, que cuando yo hablo de hábitat, hablo solamente de un lugar físico. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hablo del concepto de nicho? El concepto de nicho es un concepto mucho más amplio. Es un concepto donde yo incluyo todas las variables bióticas y abióticas con las que va a interactuar mi población en el entorno. Es decir, básicamente hablo de los factores bióticos y abióticos con los que interactúa mi población. Ahora, la particularidad que tiene este nicho es que no es estático. Y ya vamos a ver por qué. ¿A qué me refiero con nicho? Me refiero a cómo se alimenta, cuándo se alimenta, cómo anida, cómo se reproduce, cuál es la época de celo, qué tipo de vivienda hace. Es decir, no hace referencia al lugar físico, sino a todas las interacciones que tiene esa población con el entorno, ya sea con lo biótico como con lo abiótico. Entonces, este nicho ecológico, ¿por qué no es estático? Porque piensen que hay poblaciones que a lo largo de su vida o de su año, por ejemplo, se alimentan de cosas distintas según los cambios estacionales, o por ejemplo, anidan en épocas distintas. Entonces, el nicho ecológico no es algo estático como el lugar donde viven, como el hábitat. Entonces, muchas veces en un mismo hábitat, en un mismo territorio, yo puedo tener distintos nichos ecológicos, porque básicamente son como las características, las variables con las que interactúa mi población. ¿Se entiende la diferencia entre nicho y hábitat? Bien, fíjense que nosotros ayer estuvimos viendo o hablando un poquito de lo que es el crecimiento logístico. Y en ese crecimiento logístico, nosotros dijimos que el crecimiento dependía de un valor que se llama capacidad de carga K. Nosotros habíamos estado hablando, ¿qué era la capacidad de carga? ¿Alguno se acuerda de lo que vimos ayer? ¿Qué era? Era la capacidad de Era carga. hasta dónde el ambiente puede tolerar individuos. Perfecto, es decir, es el número total o número máximo de individuos que un determinado ambiente podía soportar. Entonces, esa capacidad de carga, ¿de qué depende? Depende de los recursos. Pero claramente esos recursos no son los mismos para un animal que para una planta. Un animal necesita alimento, necesita refugio, una planta necesita luz, necesita agua, necesita nutrientes. Entonces, claramente la capacidad de carga está relacionada con los recursos y no todas las poblaciones necesitan los mismos recursos. Pero sí es importante lo siguiente. La capacidad de carga, como dijimos, está relacionada con este tipo de crecimiento que era esta famosa curva, que es el crecimiento logístico, donde yo al principio tengo un crecimiento un poco más lento, después ese crecimiento aumenta bruscamente. Pero fíjense que a medida que me acerco a la capacidad de carga, mi curva se hacía constante. Ahora, ¿qué pasa si yo supero la capacidad de carga? ¿Qué pasará? ¿Qué pasa si Y tengo no van a haber, no van a haber tantos recursos para todos los individuos que va a haber en esa población. Va a empezar a que los recursos, muy bien, a escasearse.
¿Sí? ¿Y qué van a empezar a hacer las poblaciones si los recursos empiezan a Se van estar? a empezar a extinguir. ¿Van a empezar a decrecer el número poblacional o va a haber una, o empezar a ver lo que se llama una competencia intraespecífica? ¿Qué significa intraespecífica? Entre distintas Entre especies. dentro de la Entre, misma especie. exactamente, interespecífica significa dentro de la misma especie. Entonces, si yo vivo en un mismo lugar, los recursos se empiezan a agotar, supero la capacidad de carga, vamos a empezar a competir. Entonces, fíjense lo siguiente. Por ejemplo, yo les digo, a ver chicos, ustedes quieren controlar una población de ratas. ¿Cómo lo podrían hacer? Piensen con lo que estamos hablando acá. Matando Limitando los ratas. recursos. ¿Limitando qué cosa? El alimento. O sea que estaríamos limitando la capacidad de carga. ¿Y cómo lo podríamos hacer a eso, por ejemplo? Está muy bien lo que dijiste, Romy, pero ¿cómo lo podríamos hacer? Por ejemplo, sacando menos basura. Porque básicamente las ratas comen de lo que hay en la basura. Nadie va y deja una comida, por ejemplo, dentro de la acequia para que se la comen. Las ratas comen lo que nosotros tiramos. Entonces, ¿cómo puedo hacer para eliminar o disminuir el crecimiento de esa población de ratas? Disminuyendo su capacidad de carga. ¿Y cómo lo hago? Y sacando menos basura, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo la realidad es que uno diría, ah, las mato a todas, pongo pesticidas o pongo un veneno. La realidad es que eso no es eficiente, porque tienen tanta tasa reproductiva, elimino 10 y el resto de las 50 no se van a eliminar. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Trabajando con esto, trabajando con la capacidad de carga. Si no hay de qué comer, se van a morir. Entonces yo le limito la capacidad de carga a la población, por ejemplo, sacando menos basura, y de esa manera puedo controlar la población de ratas. Ahora, yo les dije que cuando aumenta o cuando yo supero una capacidad de carga, los individuos empiezan a competir entre ellos. Es decir, empieza a haber una competencia entre individuos de la misma especie que se llama competencia intraespecífica. Les cuento un ejemplo. Hay una polilla que se llama Limantria o Limantria, que es la polilla del roble, que tiene la característica de que tienen una tasa reproductiva muy alta. Es decir, se reproducen mucho. Pero hay otra característica peor, que es que la población crece demasiado rápido y los adultos se comen todos los recursos. A punto tal que las orugas, que son inmaduras, casi no alcanzan a comer de esos recursos porque se lo comen todos los adultos. Entonces, ¿qué vemos acá? Dos cosas. Primero, que no solo yo dependo del potencial reproductivo que tengo una población. ¡Joya! Se reproducen mucho, buenísimo, dale. Pero también tengo que tener con qué sustentarla. Entonces, también dependo de la relación con el entorno. Segunda cosa que veo acá. ¿Qué va a pasar con esas orugas? Que no tienen, que están inmaduras y que no tienen alimento. ¿Qué van a empezar a hacer entre ellas? Se van a empezar a comer, o sea, entre ellas, ¿o no? Van a empezar a competir. Va a haber una competencia intraespecífica. Y esa competencia intraespecífica entre las orugas va a llegar ¿a qué? A que los que realmente resistan al estado adulto, o sea, lleguen al estado adulto, no siempre van a ser los más aptos. Por ahí van a ser los que por azar sobrevivieron, porque la realidad es que la competencia intraespecífica casi que destruye masivamente a los organismos o al estado larvario, al estado de oruga, al estado inmaduro. Entonces, los pocos que sobreviven, la realidad es que son, la mayoría sobreviven por consecuencias azarosas. Entonces, fíjense cómo en este caso, la competencia intraespecífica entre los inmaduros casi que produce una destrucción masiva del estado inmaduro. Entonces, no siempre el que llega adulto es el más apto. En este caso, es un caso particular, porque hay muy pocas especies donde el adulto se come todo a punto de que ni siquiera alcanza la oruga a hacer su metamorfosis a adulto. Son pocos los casos, por eso es que este caso es como un caso particular. Pero, ¿por qué se los ponemos? Porque estamos hablando esto de la competencia intraespecífica y la relación con los recursos, ¿verdad?
Es decir, claramente, si los recursos abundan, ¿para qué voy a competir con el otro si sobra? El problema es cuando falta, el problema es cuando escasea, ¿sí? ¿Se entiende esto? Bien, entonces, nosotros ayer estuvimos hablando de dos tipos de crecimiento, el crecimiento logístico y el crecimiento exponencial, que habíamos visto que tenían estas curvas que tenemos acá. Fíjense, habíamos dicho que el crecimiento exponencial tiene este tipo de curva que se llama curva J, donde yo claramente veo que hay un incremento constante del número de individuos, y habíamos hablado de un crecimiento logístico que tiene esta curva de tipo S, y que dijimos que justamente es el que depende de la capacidad de carga acá. Por eso a medida que yo me empezaba a acercar a la capacidad de carga, el crecimiento se empezaba a hacer constante. Ahora, ¿cuál es la diferencia más importante entre esta curva J, curva S, crecimiento exponencial y logístico? La diferencia más importante es que en el crecimiento exponencial, a medida que la población va aumentando de tamaño, es decir, N va creciendo, voy incrementando la cantidad de individuos que tengo, la tasa de crecimiento per cápita siempre se mantiene constante, no cambia. Entonces, yo puedo ir incrementando los individuos, el número de individuos, pero la tasa de crecimiento se hace constante, el crecimiento per cápita. Obviamente, esto va a pasar hasta que los recursos se agoten. Porque recuerden que este crecimiento tampoco es que es eterno. Es decir, cuando los recursos se agotan, se agota. Ahora, si yo lo comparo con este crecimiento logístico que tengo acá, yo no veo lo mismo. ¿Qué veo? Que a medida que la población va aumentando en número, N se va volviendo más grande, la tasa de crecimiento per cápita se hace más chiquita, se va reduciendo, este valor se va disminuyendo. Por eso, miren esto que tengo acá, K menos N dividido K. ¿Qué es esto? K es la capacidad de carga y N es el número total de individuos. Esta fracción que tengo acá, lo que me está representando es cuántos individuos me faltan para agotar la capacidad de carga. Es decir, cuántos individuos más aguante el ambiente. Entonces, lo que yo voy viendo es que a medida que va creciendo N, va aumentando N, cada vez puedo soportar menos individuos, porque cada vez la capacidad de carga se va disminuyendo más. Entonces, por esta razón, en el crecimiento logístico, a medida que yo voy incrementando a N, la tasa de crecimiento per cápita R se va haciendo más chiquita, va disminuyendo. ¿Por qué? Porque cada vez tengo menos lugar para incorporar individuos, porque la capacidad de carga me impuso un límite. Entonces, ese límite que me impuso la capacidad de carga, yo no lo puedo superar. Entonces, a medida que voy aumentando la cantidad de individuos, y cada vez pueden menos individuos entrar a la población. ¿Se entiende lo que voy? Sí, profe, una pregunta. Esa, la fórmula de N, K menos N, ¿qué quiere decir? Sería... Como te dije, la realidad es que toda la fórmula, esta fórmula que tengo acá, es la cantidad de individuos que me faltan para completar la capacidad de carga. ¿Sí? Por eso es K menos N dividido K. Porque K es la capacidad de carga. Es decir, ¿qué proporción de individuos me faltan o qué número de individuos me faltan para llegar a completar la capacidad de carga? K menos N sería la capacidad de carga menos el número de individuos que tenés ahora, presentes. Entonces, ¿qué capacidad de carga tiene tu población menos el número de individuos que vos tenés actualmente en esa población? Entonces, fíjense que esto, al haber una capacidad de carga, no es como esto. Porque en este caso el ambiente me está imponiendo un límite de individuos que puede soportar. Acá no. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Bien, yeah, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver, siempre relacionándonos con las poblaciones, vamos a ver el tema de la dispersión y migración. ¿Qué quiere decir dispersión y migración? Desplazarse. Pero hay una diferencia entre ambos. No es lo mismo la dispersión que la migración.
Cuando yo hablo de migración, hablo de el movimiento masivo de organismos de una localidad a otro, de un continente a otro, es decir, hay un conjunto de organismos de esa población que se desplazan en la misma dirección. Por ejemplo, el desplazamiento de las aves intercontinentalmente, o sea, entre continentes. Eso es un ejemplo de migración. Las aves migran. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la dispersión? Que los individuos se van en distintas direcciones, no van todos en la misma dirección, sino que el conjunto de individuos se desplaza en distintas direcciones. Ustedes me van a decir, perfecto, ¿y cómo se dispersan? Bueno, esa dispersión puede ser del propio individuo o puede ser que haya algún factor que lo disperse. Por ejemplo, puede que lo disperse el agua, que lo disperse el aire, y en este caso es un tipo de dispersión pasiva. Ahora, si el propio individuo es el que va nadando, volando, caminando, y se dispersa él, es una dispersión activa. Por ejemplo, las semillas de las plantas, que se dispersan por el aire, por el agua. Por ejemplo, las larvas de las estrellas de mares que se alejan de sus padres, diríamos. O los cuises, que por ejemplo, cuando están en una determinada madriguera, o en un determinado hogar, diríamos, se alejan de su hogar para empezar a formar su propia madriguera. Entonces son todos casos de dispersión. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Por qué las poblaciones se desplazarían, ya sea en una dispersión o en una migración? ¿Por qué les parece que una población se puede desplazar? ¿Cuáles pueden ser las causas? Puede ser por alimento o por... por clima. Porque le faltan los recursos o porque también ya llegó a la tope de esta población. Uno me dijeron porque le faltan los recursos, perfecto, escasez de recursos. Otros me dijeron porque puede ser por el clima, perfecto, puede que haya un cambio climático, lo está afectando, me tengo que ir. ¿Qué más? ¿Por qué más? O por el tema de los nacimientos. Como en el caso de los salmones. Bueno, a ver, ¿y qué más dicen los demás? ¿Qué otro factor puede influir en que la población decida desplazarse? Que haya una especie que con la que tengan competencia, digamos. Puede haber una competencia intraespecífica. Entonces, por eso también deciden alejarse de su población. ¿Sí? Puede ser porque hay mucha competencia, los está perjudicando y decide irse. Perfecto, muy bien. Todos estos factores que han nombrado están perfectos y son los factores por los que las poblaciones pueden desplazarse. Vamos a ver ahora el concepto de metapoblación. ¿Qué significa una metapoblación? Una metapoblación es una población que se ha subdividido como en pequeñas poblaciones, que se les denominan subpoblaciones, que han formado como manchones esas subpoblaciones, pero tienen todavía algún grado de conexión. Entre esas subpoblaciones que se han formado, tengo todavía algún grado de conexión. Por ejemplo, miren acá, esto es como una representación esquemática de las subpoblaciones, fíjense, que se han dispersado, se han desplazado, es decir, la población original se dividió en poblaciones, pero fíjense que todavía hay una conexión, hay algún grado de conexión entre ellas. Eso significan metapoblaciones, cada una de estas es una metapoblación. Fíjense, acá tengo otro ejemplo, la población original, y fíjense cómo se dividieron en subpoblaciones. Un ejemplo es el lince ibérico, que vivía en el centro sur de la península ibérica, y se encuentra actualmente en áreas del monte Mediterráneo. Entonces tengo como manchones, diríamos, como subpoblaciones de linces ibéricos. ¿Sí? Entonces todavía tienen algún grado de conexión esas subpoblaciones. Entonces una población que se dividió como en poblaciones más pequeñas, en subpoblaciones. ¿Se entiende? ¿A qué se refiere con un grado de conexión? Y, por ejemplo,
todavía pueden encontrarse, porque acordate que para que yo lo considere población, ¿qué tiene que ser? ¿Qué característica tiene que tener? De la misma especie que coincida en el lugar y Que sea cómo se metió. Entonces, por ejemplo, puede que el grado de conexión sea que todavía se consideren dentro de la misma especie y que cuando se junten puedan dejar una descendencia fértil. ¿Sí? También grado de conexión puede ser que sigan alimentándose de lo mismo o que sigan yendo al mismo lugar para parearse o que sigan reproduciéndose en la misma época del año. A eso se refiere con algún grado de conexión. ¿Sí? Bien, vamos entonces a hablar qué pasa con las interacciones entre poblaciones. ¿Qué quiere decir esto? Las poblaciones pueden interactuar de distintas maneras. ¿Y de qué depende? Y la realidad es que depende de las poblaciones que estemos teniendo en cuenta. Hemos venido hablando todas las características de las poblaciones, todo lo que vimos ayer de qué características tiene una población, pero las poblaciones interactúan entre sí de determinadas maneras. Entonces, las interacciones que pueden existir son la competencia, la depredación, el parasitismo, el comensalismo y el mutualismo. Esos son todos los tipos de interacciones que pueden existir entre las distintas poblaciones. Voy a empezar con la competencia. ¿Qué significa competencia interespecífica? Entre especies. O sea, entre distintas especies. ¿Sí? Fíjense que antes habían visto la intraespecífica, que era entre individuos de la misma especie, y acá estoy viendo la competencia interespecífica, que es entre individuos de distinta especie. Desde ya, chicos, por más que parezca que no, uno dice, ah, bueno, pero en una competencia siempre alguien gana y alguien pierde. La realidad es que no es así. La realidad es que a la larga todos terminan perdiendo. ¿Sí? Es decir, ambas poblaciones terminan siendo perjudicadas. Por eso, si se fijan, lo representamos con dos negativos, porque las dos poblaciones a la larga se ven perjudicadas. Ahora, cuando uno se imagina la competencia, siempre se imagina como el león peleándose con, en esa lucha cuerpo a cuerpo. Ese tipo de competencia existe y se llama competencia por interferencia. Es decir, hay una lucha entre dos poblaciones donde una va a ganar y supuestamente la otra va a perder. Ahora, no es el único tipo de competencia que yo puedo tener. No siempre las poblaciones compiten en una lucha frente a frente entre las dos. ¿Por qué? Existe otro tipo de competencia que se llama competencia por explotación. ¿Dónde? La realidad es que si yo me baso en este tipo de competencia, que es la de interferencia, hay una competencia directa. Es decir, estamos luchando frente a frente por algo, por agua, por alimento, por lo que sea, por territorio, por lo que sea. Ahora, si yo hablo de la competencia por explotación, en esa competencia es como una competencia indirecta. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo. Es verdad que estamos compitiendo. Pero no hay una interacción directa entre nosotros. Es decir, por ejemplo, competimos por comida. Perfecto, competimos por alimento. Bueno, yo lo como en determinado momento del día y la otra población lo come en otro momento. ¿Y cómo estamos compitiendo? Y el que coma más alimento es el que mejor compite. Pero no estamos luchando frente a frente unos con otros. Entonces, por eso se llama competencia por explotación. Claramente, volviendo al ejemplo del alimento, y si yo soy mejor competidor que el otro, y probablemente haga un aprovechamiento del alimento mejor, coma mejor el alimento que el otro con el que estoy compitiendo. Pero no tengo una lucha directa, sino que es una competencia indirecta. Ahora, como yo les dije, a largo plazo, las dos poblaciones se terminan perjudicando en una competencia. ¿Por qué? Porque por más que yo gane y el otro pierda, diríamos, la realidad es que
en ambos reduce el éxito reproductivo, en ambos yo muchas veces pierdo individuos de mi población, gasto tiempo, recursos en la lucha. Entonces, la realidad es que a la larga ambos resultan perdedores, por más que en el momento parezca que no. Y otra cosa importante que tenemos que saber en la competencia es que, si ustedes se fijan, ¿con quién voy a competir yo? ¿Con quien tenga el nicho más parecido a mí o con el que tenga el nicho menos parecido a mí? ¿Qué piensan? El más parecido. ¿Por qué el más parecido? ¿Qué piensan? Y porque va a tener los recursos más parecidos que necesito. Exacto. O sea, se van a superponer, digamos. Es decir, claramente, si yo como una cosa y el otro come otra, ¿para qué vamos a competir si comemos cosas distintas? Si yo me reproduzco en una época del año y el otro en otra, ¿para qué vamos a competir si nos reproducimos en época distinta? Si yo estoy... ¿Cómo? Profe, ¿en las competencias intraespecíficas también son por interferencia o por explotación? Las competencias también pueden ser por interferencia o por explotación. Sí. Pueden ser de las dos. Igual, como les decía, volviendo un poquito a lo que estábamos hablando, lo que pasa es que en la competencia por en la intraespecífica, Marti, que es lo que vos me decías, es raro que se dé la por explotación, porque vos pensás que si somos la misma especie, ponele, y estamos compitiendo por el mismo recurso, y somos la misma especie, lo más probable es que, por ejemplo, comamos en el mismo momento. ¿Sí? Claro, claro. Ajá. O usemos el mismo agua, o que usemos el mismo territorio. Entonces, lo más probable es que sea más bien por interferencia que por explotación. Pero puede pasar que haya por explotación también, ¿sí? Entonces, si ustedes se ponen a fijar, cuanto yo más me parezca en el nicho, más probabilidad tengo de competir. Pero ya vamos a ver más adelante, porque ustedes me dirían, ah, entonces en un mismo territorio solo pueden vivir especies que son disímiles, o poblaciones que son disímiles, es decir, que no comparten nada. Ya van a ver que no están así. Y que también hay un grado de similaridad que puedo tener o no con la otra población. Pero sí es importante que entiendan que cuanto más me parezca en mi nicho a otra población, más probabilidad de competencia tengo. ¿Sí? Entonces, hemos visto por ahora la competencia, primer posibilidad de interacción que tengo con otra población. Vamos con la depredación. Y acá me voy a detener un poquito. Cuando uno se imagina la depredación, uno se imagina el león comiéndose la cebra. Esa es la realidad. Como el ejemplo que nos enseñaron en la primaria, en la secundaria, por ahí, como lo enseñan. Pero no es el único tipo de depredación que hay. ¿Sí? Primero que, cuando hablamos de depredación, puede haber una ingestión total o parcial de los individuos. Pero la realidad es que, si nosotros nos ponemos a fijar, también puede pasar, por ejemplo, las plantas carnívoras comen pequeños insectos. Eso es una depredación. También los parásitos, por ejemplo, van consumiendo, ya lo vamos a ver enseguida, van consumiendo a su presa. No es que es como un león y una cebra que lo agarran y lo matan. Entonces, por ahí uno se imagina la depredación como, ¿cómo les podría decir? Como siempre el ejemplo que nos enseñan en la primaria, pero la realidad es que no es tan así. Y la realidad es que son distintos tipos de depredación. Otra que siempre nos enseñan es que siempre como que las depredaciones hay agresión. No siempre en las depredaciones hay agresión. No siempre el depredador agrede a su presa. Y ya que estamos hablando de la presa, cuanto yo mejor depredador soy, es decir, cuanto más capacidad para predar tengo, tengo más capacidad de dejar descendencia. Pero siempre es como que se vio a la presa, al depredador como el más fuerte y a la presa como el más débil. Pero la realidad es que cuando una presa tiene capacidad para esconderse del depredador, cuanto más capacidad tenga para evitar a su depredador y no ser comido, también más descendencia va a dejar.
Entonces ustedes me van a decir, ¿y cómo una presa se puede esconder de un depredador? Bueno, depende de la presa. Es decir, por ahí, si son presas chicas, me puedo esconder en una madriguera, puedo tener un escondite, me puedo mimetizar con un árbol, con una planta, con una rama. O hay especies que, por ejemplo, liberan alguna sustancia odorífera muy fuerte para que el predador se aleje. Entonces, por ejemplo, los zorrinos liberan olor, no sé si conocen el bichito ese verde que se llama Nestara viridulae, que cuando uno lo aprieta tiene un olor horrible. Ese olor que libera también es una manera de defenderse de su depredador. Entonces, claramente las presas también tienen sus maneras para evitar al depredador o para evitar no ser tan comido. Entonces, esta idea de que siempre el depredador es el que gana, y es verdad que hay uno que gana y otro que pierde, pero la realidad es que hay una relación entre depredador-presa que es muy interesante de analizar. Porque, por ejemplo, se ha demostrado que el depredador-presa coevolucionan. ¿Qué quiere decir? Que evolucionan a la par. Usted me dice, ¿cómo evolucionan a la par? Por ejemplo, los ñus son comidos por hienas y por leones. O sea que la hiena y el león son los depredadores y los ñus son las presas. Los más sensibles o los más susceptibles a ser comidos son los ñus bebés, los ñus terneros, porque no se pueden defender. Entonces, ¿qué pasa? Los ñus, si siempre se comieran a los terneros o a los cachorros de ñus, se morirían. ¿Y por qué eso no pasa? Porque los ñus coevolucionaron con su depredador. ¿Y qué hacen? Por ejemplo, los nacimientos se producen sincronizados. ¿Qué quiere decir eso? La mayoría de nacimientos de ñus se producen a lo largo de 3 semanas. ¿Y ustedes me van a decir por qué? ¿Por qué? Porque al estar todas las crías juntas, todos los cachorros juntos, es más fácil de protegerlos. Que si yo tengo un ñu hoy, otro ñu dentro de 3 semanas, otro ñu dentro de 1 mes, otro ñu. Entonces, lo que hacen los ñu es un nacimiento sincronizado, que toda la cría nazca junta para que sea más fácil de protegerlo. Entonces, fíjense cómo ahí hay una evolución entre el depredador, que sigue siendo depredador, se va a seguir comiendo los ñu, y las presas. Se ha demostrado que los depredadores, cuando eligen a quién comerse, generalmente eligen presas que son susceptibles. Por ejemplo, que tienen alguna condición física disminuida. Entonces, como tienen alguna condición física disminuida, son más fáciles de comerse. Y probablemente ese ñu, por ejemplo, o ese individuo que es comido, igual no iba a poder dejar descendencia por su condición física. Entonces, ¿qué quiero ir con esto? Que la realidad es que la relación del depredador-presa es interesante. Si yo saco al depredador de un lugar y yo digo, ¡ay, solucioné todo!, no soluciono nada, porque la relación de depredador-presa es necesaria. La depredación es necesaria. Por ejemplo, para mantener los niveles de presas bajos o todos normales. ¿Por qué voy a esto? Porque un depredador no se come una sola presa. Generalmente un depredador tiene como un menú de presas, y si bien tiene una preferida, lo más normal es que el depredador tenga varias presas que comerse. Entonces, ¿por qué digo que es necesaria? Porque, por ejemplo, los depredadores tienden a migrar a lugares donde hay abundancia de presas. Entonces supongamos que el depredador vino acá y comió, se fue. En el momento en que el depredador se va a otro lugar a comer, las presas que quedaron vivas acá empiezan a multiplicarse y otra vez la presa vuelve a un nivel normal o a un número normal de individuos. Entonces, ¿qué me permite esto? Que siempre yo mantenga dentro de niveles normales los valores de depredadores presas. Nunca un depredador se comería a toda su presa o a toda la población de presas. ¿Por qué? ¿Por qué no terminan de eliminar su propio alimento? ¿Por qué no lo agotan al alimento? Y se extinguirían y se quedarían sin alimento.
Exactamente, porque si yo extingo mi propio alimento, agoto mi propio alimento, me perjudico yo porque voy a terminar quedándome yo sin alimento. Entonces tengo que comer, pero no lo puedo extinguir, no lo puedo agotar, porque si lo agoto, ¿qué como? Por eso es que generalmente los depredadores van migrando a lugares donde hay, qué sé yo, me comí muchas presas acá, migro a donde hay más. Entonces me permite que esas presas que estaban acá vuelvan otra vez a incrementarse. ¿Se entiende? Además, muchos depredadores cambian su dieta con la estación. Entonces hay una estación que comen una presa y hay otra estación que comen otra. Entonces eso permite también que las distintas presas se mantengan en niveles estables. Ustedes me van a decir, pero hay casos donde los depredadores extinguen a presas. Y yo les voy a decir, sí, es verdad. Generalmente estas extinciones se dan cuando es una especie introducida. ¿Qué significa una especie introducida? ¿Qué significa una especie que se introduce? Que vino de otro lugar. Es decir, que no es una especie nativa, que no debería estar ahí y que alguien la introdujo, generalmente el humano, queriendo o sin querer. Entonces, como yo introduje una especie, esa especie no pudo coevolucionar con su presa. Entonces, como no coevolucionó con la presa, la terminó agotando y la terminó eliminando. Entonces, la mayoría de las depredaciones que causan extinciones de presas es porque generalmente son especies introducidas, no son especies nativas. Las especies que son autóctonas del lugar generalmente coevolucionan con la presa para no agotarse su propio recurso. Entonces, si bien la principal causa de muerte en la mayoría de las poblaciones es la depredación, no siempre me disminuye el número de presas por debajo de la capacidad de carga. Es decir, no siempre me termina extinguiendo por completo a la población de presas. Porque justamente al haber evolucionado a la par, necesito la relación. El depredador necesita la presa, no la puede extinguir por completo. ¿Se entiende a lo que voy? O sea que, profe, el depredador necesita de la presa, pero también la presa va a necesitar del depredador para poder mantener la capacidad de carga siempre constante. Claro. Sí. Ya lo vamos a ver más adelante, que cuando yo saco el depredador de un lugar, digo, ay, qué suerte, ahora voy a tener presas. ¿Qué puede empezar a pasar? Que las distintas presas que existen empiecen a competir entre ellas y una termine ganando. Y igual me termine eliminando a las otras. En cambio, el depredador mantenía a todas las presas en un número dentro de todo estable. Entonces, por eso es que los depredadores son necesarios. ¿Sí? Obviamente depredadores autóctonos, ¿no? Introducir una especie que me come todo, porque eso sí, obviamente, no es necesario. Entonces, es importante que entiendan esto del depredador presa. Al depredador no le conviene agotar su propio alimento porque no tiene que comer si agota su propio alimento. Entonces, una relación muy interesante de depredador presa es la que tienen acá sobre el lince y el conejo de las nieves, que también se le llama liebre. ¿Qué es esto? Miren, si ustedes ven la gráfica, vemos que aproximadamente cada 10 años, la línea negra me representa las liebres o conejo de la nieve, y la línea roja me representa el lince. Fíjense lo que pasa. Pico de conejo, cae. Pico de lince, cae. Pico de conejo, cae. Pico de lince, cae. Quiere decir que si nosotros observamos esta relación particular depredador-presa, cada 9 o 10 años el lince tiene un pico y estos son seguidos por una disminución. Por ejemplo, el lince tengo pico, disminución. Y en el conejo hacen un ciclo similar. Es decir, pico, fíjense que los picos son más abundantes, ¿ven? Que los picos son más abundantes, que son más altos, que tengo más cantidad de individuos, pero otra vez, ¡pum!, disminución. Entonces, si yo me fijo, esta relación es una relación muy interesante y es una relación que se estudió durante muchos años, porque no se entendía por qué cada 10 años y por qué pico, disminución. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Y que, por ejemplo, aumenta la población de conejo, le sigue la población de los linces,
los linces se comen todos los conejos, entonces disminuyen los conejos, pero el lince se queda sin alimento y también termina disminuyendo. Entonces, ¿cuáles son las interpretaciones que se dieron? Hay muchas interpretaciones, como que se ha estudiado mucho esta relación depredador-presa, que explica, o que se puede explicar de distintas cosas. La primera es que hay una depredación excesiva del conejo por parte del lince, entonces lo que ocurre es que el conejo disminuye, y como disminuye el conejo, el lince disminuye a continuación porque no tiene que comer. Esa es una. Otra interpretación, que es como la más aceptada, es que en realidad el conejo no disminuye a causa del lince, sino que el conejo, cada 10 años, manifiesta lo que llaman ciclos de vida, cada 10 años sufre una caída en su población debido a enfermedades que pueden estar relacionadas, por ejemplo, con su hacinamiento, que hay muchos individuos muy juntos, también puede estar relacionado con los efectos que le produce comer la vegetación que come. Entonces, en realidad el conejo tiene estos picos cada 10 años, pero no porque el lince se los coma, sino porque el conejo cada 10 años manifiesta estos ciclos de vida donde hay enfermedades o producto de su hacinamiento, producto de lo que comen, que hace que la población disminuya drásticamente. Esto es normal, o sea, hay poblaciones, que tienen ciclos de vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, por una cuestión lógica, cuando aumentan los conejos a causa de que están bien, y el lince también aumenta, pero cuando el conejo disminuye porque se empiezan a morir por enfermedades, y el lince no tiene que comer y también disminuye. Ahora, una tercera interpretación de esto es que el lince sigue un ciclo independiente del conejo, y que la realidad es que estos picos que hace el lince de aumento-disminución, no están relacionados con el conejo, sino que están relacionados con su propio depredador, con quien depreda al lince. ¿Sí? Entonces, esta relación, como les dije, es muy interesante de estudiar, se ha estudiado durante muchos años, porque la realidad es que es muy raro que siempre pase cada 10 años, se daban como ciclos de vida, porque es algo que cada 10 años se va repitiendo de la misma manera. Pico, disminución, y en las dos poblaciones pasa lo mismo. Y de casualidad son depredador y presa. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Alguna duda hasta acá que me quieran preguntar de lo que hemos visto? Hemos visto interacción de poblaciones, hasta ahora hemos visto competencia, y esta que estamos viendo ahora, que es la depredación. ¿Se entiende? Profe, o sea, sí, profe, que donde haya depredación, sí, siempre las tasas de crecimiento y de mortalidad van a estar cambiando. Claro, porque la realidad es que si están bien evolucionadas las dos poblaciones, o sea, si han coevolucionado juntas, se sabe que la tasa de natalidad y mortalidad se van a mantener de todo constante. Ahora, si vos introducís una especie exótica, probablemente lo que pase es que las tasas de natalidad empiecen a disminuir y las mortalidades empiezan a aumentar, porque esa población que vos incorporaste no coevolucionó con la presa. Entonces ahí sí cambian. Pero si las dos poblaciones, predador y presa, han coevolucionado juntos, lo más normal o lo más lógico es que las tasas de natalidades y mortalidades se mantengan dentro de todo constante. Bien, vamos entonces a lo siguiente. Vamos a otro tipo de interacción que se denomina parasitismo. ¿Alguien sabe qué es esto que tenemos acá? Perdón, ¿esto que tenemos acá? ¿Qué? ¿No es lo que es la lombriz solitaria, algo así? Muy bien, es la tenia saginata o lombriz solitaria. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, si ustedes se fijan, en este caso, miren, la lombriz se encuentra dentro del intestino de un humano, por ejemplo. Esta es la luz del intestino y esta es la tenia. Esta tenia puede llegar a medir metros y metros. Y ¿qué tiene de particular el parasitismo? Que el parasitismo
es un tipo de depredación. Esta manera es como un tipo de depredación. Sí, en este caso, el depredador es más chico que la presa. ¿Se entiende? Es decir, el parásito es más chico que la presa generalmente. Hay un montón de relaciones de parasitosis que se pueden dar, ¿sí? Hay, no solamente hay gusanos que son parasitosis, es decir, hay virus que establecen relaciones de parasitosis, hay otros protozoarios que establecen relaciones de parasitosis. Entonces, generalmente el depredador, en el parasitismo, siempre es más chico que la presa. Si comparamos la tenia con un humano, es más chico. Ahora, dime tú. A mí me quedó una duda, porque recién en depredación era la relación más menos, ¿no? Como que alguien se, como que uno se... perjudicaba. Claro, como que uno se perjudicaba. Y en el parasitismo también va a ser igual, por lo que era una... Totalmente, sí. Porque en este caso el gusano se ve favorecido, o el parásito se ve favorecido, y el hospedero, que se le llama hospedador, se ve perjudicado. A ver. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo matan, por ejemplo? ¿Cómo nos afecta a nosotros la tenia? La tenia generalmente lo que nosotros nos comemos son los huevos de la tenia. Entonces, esa tenia ingresa a nuestro intestino y empieza a crecer. ¿Cómo vive? ¿Cómo crece? Absorbiendo todos los nutrientes que nosotros incorporamos. Nosotros, por ejemplo, incorporamos, no sé, proteína, absorben eso. Absorben el hierro, absorben el calcio. Entonces la persona empieza a perder peso, empieza a tener anemia, porque la tenia empieza a absorber el hierro, empieza a tener déficit de calcio. Entonces lo que hace es, de todo lo que nosotros comemos, ella lo va absorbiendo. Entonces la persona va empezando a perder peso, a sentirse anémica, a perder el pelo, a estar débil. Entonces, la realidad es que si se está perjudicando, el individuo se está perjudicando y el parásito se está beneficiando. Entonces también tenemos esa relación más menos. ¿Y cuál es la diferencia? Que en este caso, el parásito no es como el depredador presa normal que hace tuc, se lo come y chao. Es una relación generalmente a largo plazo. Me elimina la presa a largo plazo. No es que yo hoy me como una tenia y hoy estoy anémica y hoy bajo de peso. Generalmente es con el correr del tiempo. ¿Por qué les parece que es con el correr del tiempo? ¿Por qué piensan que puede pasar eso? Que no es tú, me lo como y chao. Puede ser que por lo que es más pequeño. Bueno, ¿por qué más? También porque como que habita en el individuo más grande. Va por ahí. ¿Qué pasaría si tuc lo mata de un día para otro? ¿Qué le pasa al parásito? Y el parásito se muere, no puede, no se alimenta. Exactamente. Porque, a ver, si yo soy un depredador, me como una presa, me como otra, me como otra, me como otra. Ahora, si yo habito en un individuo y lo mato, me muero yo. Entonces no me conviene matarlo a corto plazo, porque yo también me voy a ver perjudicado. Por eso es que los parásitos hacen esta relación a largo plazo, es una relación generalmente a largo plazo. Entonces, no lo eliminan de golpe, sino que lo van como matando de a poco, dirían. Porque si no, ellos también se mueren. Entonces, estos parásitos, bueno, acá ven como por ejemplo una tenia y un montón de casos. Es más, los parásitos, más de la mitad de las especies que conocemos son parásitas. El que habitan en la Tierra, más de la mitad de las especies son parásitos. También hay una coevolución entre la presa y entre el hospedero, diríamos, y el parásito, y generalmente los parásitos eliminan individuos muy susceptibles, o muy jóvenes o muy viejos. Entonces, por ejemplo, lo que hacen es, no sé, hacerlos más susceptibles a los depredadores, más susceptibles a enfermedades, ir absorbiéndoles el alimento. Entonces, sobre todo, afectan a las personas o a los individuos de la población más jóvenes, a los muy jóvenes, a los recién nacidos y a los muy viejos. A eso era sobre todo a los que eliminan. Las parasitosis o los parásitos se usan para el control de plagas. Es decir, para yo no tener que en una plaga colocar algún tipo de producto químico, algún pesticida,
lo que se hace es, se larga o se elimina, enemigos naturales. Por ejemplo, existen microavispas, que son parásitas, entonces parasitan a la plaga que me está comiendo el cultivo y lo eliminan. Entonces, de esa manera no tengo que aplicar ningún tipo de producto químico. Entonces, también, como les digo, se usa para reemplazar a ciertos pesticidas, como que ya no se usan, el DDT, un pesticida que fue muy tóxico y que se usó por muchos años, ahora está prohibido el uso de DDT, pero esto del control de plagas por parásitos, que obviamente van a parasitar no a la planta que quiero salvar, sino que me van a parasitar a la plaga que quiero eliminar. Entonces la van a parasitar y la van a terminar eliminando, ¿sí? Les cuento un ejemplo de parasitosis que es muy interesante. En Australia no había conejos. Y alguien dijo, ¡ay, quiero tener un conejito, qué lindo! Me traigo un conejo de Europa. ¿Qué puede haber pasado? Introducción de especies. ¿Qué puede haber pasado con este hermoso conejito que trajo? ¿Y se lo depredan y no y se extingue ahí o no? ¿Qué le puede haber pasado a ese conejo que tiene una tasa de reproducción altísima? ¿Qué empezó a hacer el conejo? A reproducirse y propagar. Al poco tiempo había millones de conejos imposibles de controlar que se estaban comiendo todo. Porque esa especie no tenía enemigos naturales, no tenía nadie que compita con él, porque no era de ahí. Era introducida. No había un depredador. Entonces, empezaron a multiplicarse, ya era imposible de controlar. Entonces, ¿qué hicieron? Liberaron conejos que estaban infectados con un virus. ¿Sí? ¿Con qué fin? Con que el virus se comprobó que eliminaba a los individuos que eran a los conejos europeos, pero a los conejos autóctonos no los eliminaba. Entonces se eliminó, se liberó conejos que estuvieran afectados por el virus. Este se lo parasitó para tratar de controlar. ¡Joya! Empezó a decrecer la población de conejos europeos, bien, o sea, sirvió. ¿Qué puede haber pasado con el tiempo? Se adaptan a la enfermedad, como nosotros, creamos como inmunidad. La realidad es que lo que pasó es que con el tiempo empezaron a aumentar la población de conejos resistentes, porque la mayoría de los conejos que los infectaba el virus los mataba tan rápido que se morían con el virus, entonces no alcanzaban a propagárselo a los otros conejos, porque se morían antes. Entonces empezó a haber una población de conejos resistentes al virus, entonces dejó de servir la técnica de la parasitosis, hasta que con el correr de los años se logró un equilibrio entre estos conejos introducidos y los conejos normales, diríamos de ahí. Pero fíjense cómo, un poco lo que estamos hablando, más allá de la parasitosis, que le coloqué un virus para que me, que vendría a ser como un control de plaga, básicamente, fíjense esto de la importancia de no introducir especies que no tienen que ir ahí, porque la realidad es que si no están ahí es porque no tienen que estar, porque no tiene depredadores, porque no tiene enemigos naturales, porque no tiene que estar ahí. Y si no hay nadie que lo controle, claramente se va a empezar a propagar y a reproducir de manera abrupta. No solo las especies animales, sino también las especies vegetales. ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bien. Vamos con las últimas dos interacciones entre poblaciones. Vamos con el mutualismo. En este caso, fíjense, la relación es benéfica para ambos. Más, más. Dentro del mutualismo, yo tengo dos tipos de mutualismo. Un mutualismo que se denomina simbiosis, donde es obligado y estable. ¿Qué quiere decir que sea obligado? Que si uno se muere, el otro también. Este tipo de simbiosis, que lo tienen que haber escuchado alguna vez, por ejemplo, pasa en las micorrizas, que son asociaciones de hongos y raíces de planta, o en el género Rhizobium, que son bacterias fijadoras y que se unen también a las plantas. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno se muere, el otro también. Por eso son mutualismos, ambos se benefician, pero es una relación de por vida, y por eso es una relación obligada. Existen otros mutualismos donde ambos se benefician, pero no es obligado y de por vida. Por ejemplo, la anémona de mar y el cangrejo, ¿qué es esto que tienen acá? Esto es un cangrejo, muy feo por cierto, que
El cangrejo se mete en una concha de caracol. La anémona de mar se une en la parte posterior, ¿y cómo se beneficia? El cangrejo le permite a la anémona desplazarse, y la anémona me protege el cangrejo. Entonces ambos se ven beneficiados. De hecho, a tal punto de que cuando este cangrejo muda de concha, se cambia a otro caracol, la anémona se va con él. Otro ejemplo de mutualismo son los estorninos boyeros y los animales superiores. Es decir, por ejemplo, este animal, fíjense que tiene los estorninos arriba. ¿Qué hace el estornino? Le come las garrapatas. Entonces, el animal superior se ve beneficiado porque le come las garrapatas. Y los estorninos boyeros, además de alimentarse, usan al animal como lugar donde se hace el cortejo entre ellos o incluso el apareamiento. Y el último ejemplo que tenemos es el del mero y lo que se llama el pez limpiador, literalmente. Porque, ¿qué pasa? El pez limpiador lo que hace es le come al mero microorganismos, algas, hongos, entonces el pez limpiador se va alimentando. De hecho, el mero cierra la boca para que lo limpien, básicamente, para que le hagan el trabajo. Y este se ve beneficiado porque le elimina los microorganismos y eso, y este se ve beneficiado porque come. Entonces, son relaciones mutualistas, pero no son obligadas, no son de por vida, y no es que si uno se muere, el otro también se muere. Y la última relación que vamos a ver entre población es lo que llamamos el comensalismo, donde lo que ocurre es una relación benéfica para una población, y se cree que la otra población ni se beneficia ni se perjudica, le da igual. Entonces, por ejemplo, dentro de esto tenemos los cangrejos del género Pinnixa y un anélido marino que se llama Chaetopterus. ¿Qué hace? ¿Cómo es la relación? Este tubo que ven acá es un tubo que construye el anélido marino y se mete ahí el anélido marino, ¿sí? ¿Para qué? Y para que venga el alimento con el agua del mar y se coma lo que viene. Dentro de ese tubo se mete también el cangrejo, una pareja de cangrejos. Entonces, en ese tubo también recibe agua de mar y por lo tanto los cangrejos también se alimentan y también se protegen. Entonces se cree, todavía no está muy bien estudiada la relación, que los cangrejos se ven beneficiados y el anélido ni se beneficia ni se perjudica. Entonces, por eso es una relación comensalista. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda de lo que hemos visto hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que me quieran preguntar? Bien. Bueno, muchachos, entonces, vamos a llegar hasta acá con la teoría por el día de hoy. La semana que viene vamos a continuar con la unidad de ecología. ¿Sí? Pero por hoy llegamos hasta acá con la